Te digo una cosa, por ejemplo, vamos a brindar porque en nuestro país tenemos al mejor equipo del mundo. Perdona, perdona, que es importante lo que he dicho. ¿Qué has dicho? No, he dicho que para que no se le gata el agua. Sí, ¿verdad? Mira, él es Antonio Jiménez, tiene la misma cara que Antonio Jiménez. Más bajito, más bajito. Menos mala leche, porque Antonio Jiménez es un crack y tú tienes muy mala leche. Pero bueno, tenemos el mejor equipo del mundo en nuestro país, en España. Y por eso... Mira que le gusta darte planos cortos a ti. Por eso... Tíralo, que lo tire. Tíralo tú, para que... Plano corto. ¿Cómo acabó el año? Cierra ahí. Campeón del mundo. ¡Cling! ¿Cómo lo celebraron? ¿Cómo aguantas? Vamos a verlo. Muy bien. Llegaron al estadio serios, concentrados, resoplando ante el nuevo reto que les esperaba, ante la mirada de todo el mundo. Allá abajo estaba la copa que ya empezaba a teñirse de azulgrana. En el once inicial, 9 jugadores surgidos de la cantera, de la Masía, todos excepto Alves y Abidal. Comenzó el partido y empezó la exhibición. Un rápido toque de Sés, un primoroso control con el tacón de Xavi y allí estaba el primero. Y el Santos como simple espectador asistiendo al espectáculo sin poder apenas tocar el balón. El segundo tras una jugada que duró 30 segundos en la que tocaron todos los jugadores azulgrana salvo a Vidal y Messi. Otra vez un soberbio control de Xavi y un remate seco. El banquillo azulgrana disfrutaba al máximo del espectáculo. En el brasileño había una profunda decepción. El Barcelona se recreaba sin pasar ningún apuro jugando a placer. Como Cesc Fàbregas empujó a la red el tercero después de 2 rechaces seguidos. Nada que ver con la sufrida final de hace 2 años. Guardiola esta vez no lloraba, sonreía y disfrutaba. Al descanso ya estaba todo resuelto, 3-0 y las estadísticas determinantes. 74% de posesión para el Barcelona. El Santos había tenido el balón en su poder menos de 9 minutos. Y poco más hubo que añadir en el segundo tiempo, la exhibición ya estaba hecha. Tan solo que Alves pudo marcar un gol de remate en plancha, que acabó apareciendo por la banda izquierda para servirle a Messi el cuarto definitivo, y que salieron Pedro y Fontás, con lo que en total jugaron 11 canteranos. Con el pitido final terminó una nueva exhibición azulgrana y comenzó la celebración. Pitó el árbitro al final y se confirmó el 5º título del año del Barça. Y no, esta vez Pep no lloró. Su cara reflejaba más bien el frío que hacía en Tokio. Y es que estas noches de títulos barcelonistas parece que empiezan a perder algo de punch. En el otro equipo sí que había una desilusión patente. Un Neymar inconsolable que recibía abrazos. Y en el Barça, con el paso de los minutos, por fin se empezaron a animar. Cachetitos, palmaditas en la espalda y otro más para la buchaca. Entonces salió la plana mayor y empezó a repartir trofeos. Messi el mejor jugador del campeonato y de regalo un coche y una llave que medía casi como él. El segundo fue para Xavi y el tercero Neymar. Y nos dejó este abrazo y la promesa de Leo de cambiarle la camiseta al brasileño. Mientras el Barça celebraba el título a un ritmo y Dani Alves a otro. Y al ir a recoger la medalla, Platini le regaló este guiño a Messi. Ojo que todavía tengo un balón de oro más que tú, quién sabe. La celebración en el podio nos dejó lo de siempre, saltitos, campeones, campeones, y Puyol levantando el 5º trofeo del año. Y entonces llegó el momento de las collejas a Rafinha, de los besos a la copa y de esta imagen. Messi mirando el trofeo con indiferencia, y toma Pinto, anda, para ti. Y así, entre bailes, posturitas y una vuelta al campo con más frío que otra cosa, celebró el Barça, el que era su 5º título del año.